Mire a la persona que está a su lado sin asustarse. Yo le voy a dar una misión en este instante. La misión que le voy a encomendar en este momento es: por ningún motivo va a permitir que la persona que está a su lado se duerma. Ahora, si se duermen los dos, por favor, no ronquen muy duro, porque pueden despertar a los que están atrás. Bien, hemos querido en este momento que no podemos terminar este encuentro de una manera distinta antes del culmen de la Eucaristía, sin clamar como renovación católica una efusión nueva. Vamos a pedirle a Dios con humildad que nos bautice en su Espíritu. Hace 50 años, un fin de semana como este, un grupo de jóvenes dijeron: yo quiero. Uno de esos jóvenes, Patty Mansfield, dijo: yo quiero un milagro. Y ese milagro es la renovación católica carismática en el mundo. La respuesta de Dios a un yo quiero eres tú y soy yo. Porque una mujer hace 50 años se atrevió a decirle al Espíritu de Dios: yo quiero. Por esa oración primera, ustedes y yo estamos aquí. Pues bien, de la misma manera como en el cenáculo, en el aposento alto, vamos a disponer nuestro corazón para que el buen Dios nos regale su Espíritu. Jerry y yo, con mucha humildad, pero con mucho amor, queremos unirnos a las intenciones de Chile por un nuevo Pentecostés. Hoy, junto con la Reina del Cielo, la Estrella del Mar, la Bonita, con María, disponemos nuestro corazón. Donde dos o más reunidos en mi nombre, dice la palabra del Señor, allí voy a estar. Somos más de dos con una misma intención. Somos más de dos por la misma razón. Esa razón se llama Jesús. Y por eso preparamos nuestro corazón cantando y clamando al Espíritu Santo de Dios que llene este lugar de su presencia. Espíritu Santo.
Recibir,